Mucho dijo. Bueno, monseñor, buen día, ¿cómo le va? ¿Cómo anda? Bien, muy bien. ¿Buenas noticias? Sí, buenas noticias. Venimos aquí a firmar una escritura de compra de un terreno contiguo al actual del Instituto Juan 23, no solo para ampliar las instalaciones, sino para darle mayor potencial y excelencia a esa institución. ¿Nuevas carreras? ¿Otro sector de la educación? No, la idea es que podamos mantener la línea de estudios sociales, pero sí con nuevas carreras complementarias a la que ya se está cursando de un modo así desde hace mucho tiempo, y también con complementaria comunicación que comenzó a cursarse hace poco tiempo atrás. Bueno, lo esperamos en la doble media hora el lunes. ¿Puede ser el martes o miércoles, Pepe? Bueno, buscamos un día que tenga tiempo. Porque el lunes tengo que ir a firmar unos papeles. Siempre está ocupado. Y bueno. Mira si fuera hincha de Boca. No sé si será porque soy hincha de Racing. Y además tiene que tener algunas actuaciones el fin de semana también, así que completo. Estoy en eso, este programa. Gracias, monseñor. Gracias por estar, ¿eh?